es una gran alegría, es un paso que da el mercado a la accesibilidad. Este es un pedido que se venía haciendo ya de hace bastante tiempo. Y bueno, la idea es hacer un mercado más accesible, que siga creciendo, que siga mejorando con todas las obras que se vienen haciendo. Y también, bueno, venir a la entrega del premio de ya tradicional concurso de la pizza. Intendente, se dio esto particular, que es reclamo por parte de municipales, algunos de ellos nucleados en SUEM. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, estoy recién, cuando venía para el mercado, recibí la comunicación. Ya está mi equipo trabajando para solucionar el problema. Vamos a reunirnos con ellos, vamos a ver cuál es el planteo y seguramente lo vamos a solucionar, como tantos otros conflictos que hemos tenido durante los años. Vamos a hablar para levantar la huelga. Y en estas horas ya están trabajando mi equipo. Estaban en reunión de gabinete, ya vamos a ver cuáles son los reclamos. En este momento hay una reunión en el foro de intendente, también está la gente del Ministerio de Planificación, la gente del Ministerio del Interior, estaba reunido el gabinete municipal, interrumpido para atender, estuve reunido con la gente del Ministerio del Interior también por el programa del DAMI, que es para el área metropolitana, por posibles obras a realizar en la ciudad. Entonces, bueno, hay una serie de actividades y de agenda que tengo que seguir cumpliendo. Me reúno después de que salga de acá con la gente de ACARA y obviamente el jefe de gabinete le he informado que vaya atendiendo ese tema. Intendente, los de SUEM denuncian apriete con armas de fuego, ¿esto es así? No, esto es imposible. Nadie tiene armas de fuego en el municipio. Nosotros no somos fuerza de seguridad. Al contrario, mi gestión ha demostrado durante 9 años que todos los conflictos que hemos tenido los hemos solucionado a través del diálogo, sin ningún tipo de represión ni de amenaza a nadie. Desmiento totalmente. Están reclamando los salarios, mejoras salariales y que mejores condiciones laborales. Y bueno, es uno de los gremios, ahí hay un frente gremial, participan, son varios los gremios que hay en el municipio, es uno de los gremios que respetamos, que involucra a un sector de los empleados y vamos a escuchar sus reclamos como lo hacemos con todos. Muchas gracias, Tico, lo escuchamos al intendente. Gracias, que dice que Miguel Ángel. Mintió reglamentar 65 ordenanzas. Si usted me enumera cuáles son las de importancia para una inmediata reglamentación, yo le puedo contestar una por una del por qué ha sido reglamentada y por qué no, o en otro caso. La que falta reglamentar es justamente la ordenanza de los baños, que bueno, que se dijeron que una para el popó, para el pipí, qué sé yo, que son proyectos de avanzada, digamos, que esto se ve en algunos lugares del mundo, que no consigo en Argentina ver si hay un proyecto similar para ver cómo se lo reglamenta. Intendente, hoy se inauguró un ascensor, hace días atrás se cayó uno en la ciudad, ¿van a hacer alguna ordenanza para esto? Nosotros tenemos la ordenanza y la municipalidad ha actuado con 3 intimaciones al consorcio para que ese ascensor sea arreglado por denuncias que habíamos recibido y se están llevando los controles en todas las áreas, las verificaciones para que los consorcios actúen. Yo llamo y apelo a la conciencia de todos los vecinos que viven en esos consorcios que se fijen para que no vuelvan a ocurrir ningún tipo de accidente.